me estaba acordando de la Denise, nunca me dijo nada en el sol, porque cuando hacíamos el dúo con la Viviana, ella se intervenía y decía, bueno, yo quiero, esta es la imagen que yo tengo de ustedes haciendo tal cosa. Pero nunca me dijo en el sol, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no regresas al movimiento medio? ¿Por qué estás destruyendo tu permiso? O algo por el estilo. Nunca me lo dijo. Pero eso nunca me tampoco me di cuenta. Entonces fue como que cuando empecé a escribir de lo que estaba haciendo, eso como que ella nunca me dijo nada. Nunca me dijo, oye, ¿quién quería que haga esta cosa? Quería que imites esta coreografía de danza contemporánea y lo haré. No, simplemente me dejó. ¿Cuánto me dejó? Lo que propuse en el papel fue que haya una secuencia de movimientos, que primero se construya una secuencia de movimientos y que tenga una dirección clara y que después todo se haga al revés. Todo el movimiento se haga retrocediendo el movimiento. Entonces, cuando propuse eso, me preguntaba cómo en el cine, cómo en el video,
profundidad de nuestro ser, y quería ver si podías, no sé si que sea igual, pero como tener conciencia de cómo puede ser un movimiento retrocedo, se vea que te está yendo hacia atrás y no sea como un movimiento que vaya hacia adelante, o sea, no es otra secuencia, sino que es de una secuencia que va a estar hacia atrás, de cómo que se activa el cuerpo, que otro tipo de postura funciona por sí mismo, ese tipo de cosas que estaba pensando, ¿ya? Eso básicamente con el movimiento al revés, que ese fue ese modelo de desarrollo liviano. Y thank you.
una parodia de la técnica académica que alguna vez vi, y que obviamente he visto como espectadora, que me encantan ciertas cosas, pero entonces no iba con limitación, no iba por ahí el camino, porque sentía que destacaba, que no fluía nada. Y lo mismo traté de hacer en la danza contemporánea, ahí tuve una cuestión de experimentar un poco más del placer de haberme movido en esa línea, de todo lo que me gustaba. Entonces empecé a pensar que me gustaban las espirales, me gustaba la cuestión de libertad, como de ir del poder artístico, ese tipo de cosas que a mí me causaban mucho placer en el momento de bailar, de lo que bailé en danza contemporánea. Entonces ahí ya fue como que todo se trastocó y empecé a pensar qué es lo que de lo feo, del movimiento. Pero también hacia lo que me incomoda, lo que me incomoda hacer y lo que me incomoda ver. Y también voy a pensar en lo que me incomoda a la gente ver. Todas estas experimentaciones transistentes. Entonces, a la gente le desespera y a mí como también, ya creo que he tenido un poco más de pensar en este proceso de la quietud. La gente cuando ve a un súper quieto un montón de tiempo empieza a desesperarse, es como, eso le causa angustia, le causa algo, pero entonces le causa como una sensación negativa a cierto punto. La quietud, y después fui pensando que me gustaban las espirales, me gustaban las cuestiones circulares, esta cuestión de las extensiones, estas cuestiones de llegar a un punto, como a una posición súper perfecta en extensión, donde no se te cae nada, todo es perfecto, no es que estás en este equilibrio, de que algo es un buen estilo, la cuestión es todo lo contrario, pero es equilibrio. No llegar a las instituciones, no hacer espirales circulares a la vuelta del desplazamiento en el espacio. En las cuentas pares, tal vez pensaba que el ballet, y siempre que hacía ballet o danza contemporánea, siempre había cuentas de noche, 4, 2, no había cuentas impares, entonces tuve que explorar hacia las cuentas impares. Esta cuestión un poco de, decía la gente que trataba de que todo sea perfecto, pero después de trabajarlo tanto, ya encontraba el desequilibrio, ya no, mi cuerpo no temblaba, trataba de buscar la atención también y ya no la lograba, entonces todo como que a la final también fue fluyendo, pero creo que conservó esta cuestión de las líneas rectas pues me preocuparon.
4, 5, 6, 7, 8, pero eran 3 círculos. Y decía, bueno, contemos 4 veces 4, o contemos 8 veces 2. Pero en mi mente no entraba el 6, porque las cuentas deberían eran, son así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando logré contar, se complicó porque tenía que contar, caminar, y mi punto fijo era atrás. Entonces, hacerlo todo en conjunto, pues no es muy fácil. Porque yo generalmente aprendí que el punto fijo está al frente, aquí tengo que 4 y 8. Y el 6 por 1. No sé, sí, pero quedamos en las cuentas que iban así, ¿no? 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6.
El día, viste que fuimos a comprar algo de zapatos para el vestuario, me compré una sucaera. Hay muchas cosas bonitas. Yo compré una sucaera que es lila, que tiene una tapa de plástico, pero toda la base es de vidrio, pero es vidrio pintado, lila. Es súper sencilla, pero es bien bonita. Como creo que lo estoy pensando por capas,
unas opciones de instrumentos, tonalidades, y veíamos la función y nos sonorizamos con ella. Otra capa tenía que ver con el audio de las voces. Y ahí apareció también otra cosa que venían hablando, que ya no había grabado previamente nada. Y cuando ya empecé a probar maneras de pegar una cosa con otra, se me ocurrió que no quería verlo como cuadros separados, funciones distintas, sino que me interesaba más bien ver cómo se unían. Incluso si lo que les unía era o parecía arbitrario, creo que hasta ahora me estoy preguntando qué es lo que les une, pero me interesaba hacerlas. Eso fue. Y si al principio esta forma de reunir las partes juntas iba a ser dada al azar y no fue. ¿Sabrías decir qué otra lógica entonces, o no, todavía no sabes qué otra lógica la unió? Lo que pasa es que en tan poco tiempo, creo que lo único que logré hacer es como un instrumento. Así creo que tiene que ver con elecciones que yo suelo hacer, pero fue realmente un pasado mío. Gracias.